え Buenos días, bienvenidos a las charlas eh, de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. Estas charlas, eh, charlas sabatinas que se hacen eh, regularmente en el planetario por eh, las condiciones que ustedes ya saben, por toda esta pandemia, las estamos organizando de manera virtual. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y para el día de hoy, pues tenemos la charla eh, de maravillas geológicas del sistema solar. Mi nombre es David Tobar, soy geólogo de la Universidad Nacional con maestría en, en geología con énfasis en geología planetaria en la Universidad de Minnesota. Eh, soy investigador del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA de la Universidad Nacional de Colombia, docente de astronomía de la Universidad de La Sabana y vicepresidente académico de AGDA, también columnista en la sección de eh, ciencia del periódico El Tiempo. Así que, eh, bueno, ya con esta presentación vamos a dar inicio entonces a la charla y vamos a ir explorando de manera visual y de manera... Eh, muy sencilla, cuáles son esas estructuras, cuáles son esas maravillas geológicas que nos brindan los diferentes cuerpos rocosos del sistema solar, tanto planetas como lunas. Entonces, pues para arrancar, simplemente mencionar, ¿verdad? Que nuestro sistema solar está compuesto por planetas terrestres, por planetas gaseosos y obviamente aquí en esta presentación vamos a hacer énfasis en aquellas estructuras que están presentes tanto en planetas rocosos como en lunas estas lunas pueden ser eh, lunas de planetas rocosos como la luna nuestra cierto en la luna de la tierra o en estructuras como deimos y fobos si bien no vamos a mencionar esas en la charla de hoy como para que lo tengamos en cuenta vamos sí a hacer énfasis de algunas estructuras y algunos procesos geológicos que ocurren en lunas de planetas como Júpiter y como Saturno. Bien, y también de algunos eh, fenómenos geológicos que han sido registrados por diferentes misiones eh, de cuerpos menores del sistema solar y también de cuerpos que están ubicados en el cinturón de asteroides. Así que digamos que con este contexto vamos a iniciar entonces ya a entrar en materia y definir, ¿verdad? ¿Qué son los procesos geológicos que se presentan en estos cuerpos rocosos? Entonces digamos, para poder contextualizar un poco y orientar. A las personas en esta presentación, vamos a referirnos, a referirnos a los procesos geológicos externos o exógenos y a los procesos geológicos internos o endógenos, ¿vale? Cuando hablamos de procesos geológicos externos, hacemos referencia a aquellos que ocurren en la superficie terrestre, o en este caso, si ampliamos un poco más el término, en la superficie de los cuerpos rocosos del sistema solar. A estos procesos se les denomina como procesos de erosión, meteorización, transporte y sedimentación. Son, digamos, esos cuatro procesos, no son los únicos, pero son los principales, que nos permite eh, entender cuáles cuál es han sido las variaciones en el tiempo, ¿verdad?, de esas estructuras en superficie producto de estos cuatro procesos que acabo de mencionar. Entonces hay una relación muy estrecha entre lo que ocurre en superficie y la interacción con las atmósferas, cuando hablamos de cuerpos que tienen atmósferas, o simplemente por eventos de radiación solar o de impactos de asteroides con la superficie, que también son procesos geológicos que ocurren en la superficie de los cuerpos rocosos. Cuando nos referimos por su parte a procesos geológicos internos o endógenos, estamos hablando de aquellos que, para el caso de la Tierra, tienen relación con la actividad interna, ¿vale? Entonces, estos son... Los procesos responsables de transformar el relieve terrestre y luego este relieve es transformado por los procesos anteriormente mencionados. Valga la pena resaltar que lo mismo, este término lo podemos ampliar y extender a cuerpos eh, rocosos del sistema solar, como lo es IO, por ejemplo, que lo vamos a mencionar más adelante, como lo es Marte, eh, Encélado, una pequeña luna de Saturno, y bueno, en fin, otros cuerpos del sistema solar. Bien. Esto no es ex exclusivo de la Tierra, digamos, es la definición que utilizamos en geología, pero gracias a la exploración planetaria podemos y sabemos que es posible extender y ampliar estos términos a otros cuerpos rocosos. ¿Qué son las estructuras geológicas? Entonces, vamos a mencionar algunas estructuras geológicas que vienen dadas precisamente por esa combinación de procesos internos y procesos externos. Entonces, las estructuras geológicas son el resultado, ¿cierto?, de las fuerzas tectónicas, de la deformación de la corteza, producto, producto de actividad externa, de procesos exógenos o de actividad interna, de procesos endógenos. Entonces, por ejemplo, la formación de montañas, la formación de volcanes, eh, eso, digamos, esas estructuras geológicas que nosotros las tenemos en la cabeza, que digamos son fácilmente identificables y las podemos reconocer son producto precisamente de esa actividad interna que tienen los cuerpos rocosos del sistema solar. Otras estructuras, como por ejemplo los cráteres de impacto, tienen una íntima relación con procesos ya de interacción con cuerpos que vienen del espacio exterior. Digamos, un cráter de impacto, por ejemplo, no se va a formar por actividad interna de la Tierra, en el caso del planeta, del planeta Tierra, sino por el impacto de un cuerpo que viene desde afuera, un, un cuerpo externo al, al sistema terrestre e impactan contra la superficie. Y eso es otra estructura geológica que es fácilmente, eh, digamos, reconocible por su forma y por algunas características típicas que tiene esta estructura. Así que sin más preámbulos, ya con esta, digamos, eh, idea general, vamos a comenzar a hablar ahora sí sobre eh, algunas maravillas geológicas del sistema solar. Y vamos a arrancar entonces con un cuerpo pequeñito. Si lo comparamos con las lunas... De, de algunos eh, planetas del sistema solar y lo comparamos obviamente con planetas, pues es un cuerpo pequeño, un cuerpo que tiene eh, poco más de 950 kilómetros de diámetro. Eh, es el eh, asteroide Ceres que se encuentra entre Marte y Júpiter en la región denominada como el cinturón de asteroides. Y resulta que este cuerpo es precisamente el más grande, o sea, en volumen es el que tiene mayor volumen de este cuerpo de esta región, perdón, del sistema solar, que es el cinturón de, de asteroides, descubierto y escrito por primera vez por Giuseppe Piazzi en 1801, y es único en el sistema solar interior. Este cuerpo se caracteriza eh, por su gran cantidad de cráteres de impacto en la superficie que refleja precisamente una eh, nula actividad interna, ¿sí? cuando encontramos y esto digamos generalizado. cuerpos del sistema solar que tiene una gran cantidad de cráteres de impactos, esas superficies son bastante antiguas. cuando encontramos una baja densidad de cráteres de impacto en un área determinada, podemos decir que por lo menos en esa región hay algo de actividad geológica que ha cubierto, que ha escondido, que ha tapado esos cráteres de impacto producto de la colisión de cuerpos externos, asteroides o fragmentos de cometas contra la superficie. de tal manera, es importante relacionar, ¿cierto? Esos, esa densidad de cráteres de impacto con actividad geológica reciente o actividad geológica, pues muy antigua. Entonces, cuando tiene muchos, muchos cráteres de impacto, seguramente, pues el cuerpo fue geológicamente activo hace millones o miles de millones de años, pero ya no lo es más. Pero si tenemos superficies lisas, sin pocos cráteres, eh, perdón, con pocos cráteres de impacto, pues nos referimos a superficies más nuevas. Vamos a hacer referencia a la misión DON, la misión Amanecer en español que visitó a Vesta y Ceres, y fue precisamente con datos obtenidos por esta misión que se encontraron cosas bien interesantes en la superficie de Ceres, particularmente en un cráter que se denomina el cráter Ocator. Eh, aquí tenemos algunos datos, fueron eh, 69 mil imágenes tomadas, eh, exploró de manera exhaustiva, con gran detalle, dos eh, cuerpos de bastante interés, como lo son estos asteroides, que son Vesta y Ceres, y bueno, aquí tenemos algunos otros datos de esa de esa misión, la misión Dawn. Si comparamos, si comparamos, pues vemos que la Tierra, eh, si comparamos tamaños, vemos que la Tierra tiene un diámetro ecuatorial de aproximadamente 12,700 kilómetros. La Luna tiene un diámetro de 3,477 kilómetros y vean que Ceres es mucho más pequeñito, ¿ok? Para que tengamos esa idea de eh, el tamaño comparado con la Tierra y con la Luna. Entonces, Ceres es bastante pequeño, ¿bien? Si lo pusiéramos en contexto con algo ya aquí más eh, terrestre, ¿cierto? Con algo que podamos comparar más fácilmente, pues vemos en la parte, en la imagen de arriba, a la izquierda, que Ceres sería casi del tamaño del estado de Texas en, en Estados Unidos, que es un estado bastante grande. Es más pequeño que Plutón y es más pequeño que la Luna. Bien, se encuentra a una distancia desde la Tierra, perdón, desde el Sol, disculpe, desde el Sol de 2.8 unidades astronómicas. Bien, es decir, que a la, desde el Sol hasta la superficie de Ceres, eh, la luz le toma aproximadamente 22 minutos. Bien, eso digamos como en términos de qué tan lejos está Ceres del Sol. Si hay algo que hemos aprendido de la misión Don, es que Ceres es mucho más parecido, por lo menos en la estructura interna y en términos de geología, a los planetas rocosos del Sistema Solar, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, ¿verdad? Que a los mismos asteroides que eh, circundan el cinturón de asteroides. Entonces, precisamente, esta estructura interna es lo que permite, o lo que por lo menos los científicos planetarios y los geólogos planetarios pueden deducir, es que tenga alguna, algún reflejo de procesos que sean eh, vistos en superficie. Es decir, esta actividad interna, esta diferenciación interna, puede verse reflejada con lo que sucede en superficie. Vuelvo digo, Ceres, al parecer, la concepción que teníamos anterior eh, a la misión Dawn de Ceres, es que era más parecido a los asteroides que lo acompañan en el, en el cinturón de asteroides. Es decir, una gran roca sin diferenciación interna, sino totalmente homogénea, es decir, no diferenciada, pero parece ser que es más parecido a los planetas rocosos del Sistema Solar. Me voy a volver aquí un poco a esta diapositiva, simplemente para mostrar esta mancha brillante que se ve aquí en este cráter, que es el cráter Ocator. Y esa mancha brillante, eh, lo que se sabe, digamos, de los datos recolectados y por los datos analizados mmm, por los científicos de la misión DON, es que se trata de depósitos salinos, bien, que tienen esta reflectividad y composición. Eh, con grandes cantidades de sales de sodio de potasio etcétera manganeso etcétera cuál es la cuestión qué es lo que no se sabe lo que no se sabe es qué tan joven es cierto es decir si eso ese material eh, llegó a superficie semanas antes de que llegara la misión don hasta allá o si lo hizo hace eh, decenas de millones de años o lo hizo en cuestiones de cientos de años no se sabe el tiempo se sabe que es más nuevo que el cráter porque cubre gran parte de la estructura interna del cráter. Bien, entonces aquí hablamos de edades relativas. No se sabe eso, ni tampoco se sabe eh, qué proceso, ¿verdad? Geológico o qué proceso interno produce que ese material salga al exterior. Claramente no es algo, no es algo del interior. Claramente no se trata de un cráter reciente y no se trata de un cráter reciente por la misma geomorfología, es decir, por el aspecto del cráter, no presenta estructura radial ni nada de esa cuestión, de hecho es un cráter antiguo y bueno, no, en fin, tiene otros cráteres pequeños en su interior, lo cual muestra también que su edad es bastante anterior eh, al proceso de formación de esa, de, esa, eh, de esa masa o de ese material de gran, eh, de gran albedo, de gran brillo que como les digo está conformada pues por sales. ¿Cómo se sabe que está formada por sales? Porque dentro de los instrumentos que tiene Don eh, mm, hay cámaras en infrarrojo, hay eh, diferentes sensores eh, hiperespectrales que permiten determinar la composición mineralógica y de esa es, la, esa es la manera a través de sensoramiento remoto sin necesidad de ir hasta la superficie de estos cuerpos rocosos de saber de qué están hechos esos materiales. Entonces es algo bien interesante y seres pues vean, un cuerpo pequeño del, del sistema solar, el más grande del cinturón de asteroides, eh, nos muestra que es bastante interesante. Bien, ¿qué otras estructuras y qué otros cuerpos eh, del sistema solar, digamos, vale la pena echarles una, una revisada? Seguramente ustedes han leído o han visto en documentales que existe en el sistema solar una pequeña luna que hace parte del gran gigante del sistema solar, que es el planeta Júpiter que se llama Io. Y es que resulta que esta lunina, esta lunita es bien particular. Esta lunita, a pesar de ser pequeña, pues presenta una gran cantidad de actividad volcánica. Io en tamaño es muy similar a la, a la luna, ya ahorita lo vamos a ver. Fue descubierta en el año de 1610 por Galileo Galilei, cuando este filósofo, astrónomo, matemático, físico italiano, apunta con este... Eh, nuevo aparato, ¿verdad? Que es el telescopio. Le trajeron el telescopio desde Holanda, se lo regalan y Galileo dice, oiga, vamos a empezar a mirar eh, cosas superficiales, ve la catedral, la cúpula de la catedral de, de Florencia, eh, observa también eh, a las personas a gran distancia y le da por apuntar al cielo y encuentra que con el telescopio hay cosas que se ven que con, a simple vista no se podían ver. Entre eso unos punticos que acompañaban a ese gran punto brillante que se veía a simple vista que era Júpiter sí ya Júpiter se sabía que era un planeta por observaciones realizadas a simple vista eh, siglos varios siglos atrás desde hecho de los musulmanes desde los griegos bueno etcétera eh, Galileo entonces observa que estos punticos a lo largo de varias noches de observación no se alejan mucho del planeta Júpiter, por lo cual él concluye que esos son cuerpos que están orbitando alrededor de Júpiter. Entre esos cuerpos está la luna Io. Galileo Galilei obviamente con su telescopio no iba a poder ver la superficie de Io ni determinar que había volcanes en Io, ¿sí? Pero gracias a las observaciones de Galileo se pudo saber que este planeta tenía eh, lunas, al igual que la, la Tierra tiene una luna. Y como les decía, en tamaño... IO es muy parecido en tamaño a la Luna. Es decir, que si pudiéramos arrastrar a IO con una grúa inmensa, ¿cierto? Y traerla a la misma distancia a la que está la Luna de la Tierra, la veríamos del mismo tamaño. Bien. Entonces, para que tengamos una idea de escalas y de tamaño. Aquí resulta que los procesos geológicos que existen en IO, que es este cuerpo con gran actividad volcánica, obedecen a algo muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el planeta Tierra. En el planeta Tierra los volcanes se dan por el proceso de tectónica de placas, en el cual la litosfera, que es esa capa externa de la Tierra, que está compuesto de corteza continental y corteza oceánica, hagan de cuenta, por ejemplo, eh, una galleta Oreo, ¿sí? Entonces tenemos galleta Oreo de fresa y galleta Oreo de chocolate, ¿listo? Si uno llega a ir parte quiere romper la galleta de Oreo de fresa de la misma manera que se rompe eh, que, el, que, que quisiéramos romper la galleta de Oreo de chocolate pues ambas se van a fracturar cierto a romper de la misma manera si la queremos partir, partir por la mitad se van a romper de la misma manera pero están hechos de cosas distintas una es de sabor de fresa la otra es de sabor de chocolate algo así es la corteza de la Tierra se fracturan de la misma manera es decir que bajo esfuerzos la parte más externa de esa litosfera va a sufrir fracturamiento ¿Ok? Si se, si se comprime, si se estira, pero va a estar compuesta de cosas diferentes. La corteza oceánica va a tener una composición distinta a la corteza continental. Precisamente por ese proceso de placas tectónicas en la Tierra, hay las placas o la, o la sección, perdón, la sección que corresponde a la corteza continental. Cuando colisiona, cuando choca con la corteza continental, la corteza al ser más fría, al ser más densa, va a tender siempre a irse hacia abajo, mientras que la corteza continental, que es más joven y menos fría, de, de cierta manera, va a tender a subir, irse hacia arriba. Entonces, cuando entran en colisión estos dos eh, tipos de corteza, la oceánica se va a hundir y a medida que se va hundiendo, 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 entre más profundo va llegando, más se va calentando y al calentarse ese material eventualmente se va a empezar a fundir. Y precisamente como se está fundiendo, la densidad disminuye, el volumen aumenta y eso va a tender a subir. Y sube en forma de magma que eventualmente va a ser emitido a la superficie a través de los volcanes. Eso, digamos así, súper general, es la manera en cómo funcionan los volcanes aquí en la Tierra. Pero los volcanes en tienen un mecanismo distinto. Los volcanes en Nío se forman o se activan y esa actividad interna viene dada por un tire y afloje, tire y afloje permanente que se denomina fuerzas de marea. El, si ustedes ven en la parte superior derecha, que ahí vemos como un GIF, ¿cierto? Que está dando vueltas y vueltas mientras les voy hablando, ustedes ya seguramente han visto que IO es el puntico más cercano a Júpiter, después sigue Europa, después sigue Ganímedes y en la parte superior derecha de esa, de esa imagen ven que hay una relación que dice IO 1 a 1, Europa 2 a 1 y Ganímedes 4 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada vuelta que IO da al, eh, al planeta Júpiter, Europa da dos. Y por cada vuelta que IO da al planeta Júpiter, Ganymedes da cuatro. Es decir, y si ustedes ven los punticos que se están moviendo, van a haber puntos, ¿cierto? En esa órbita alrededor de Júpiter, en que las lunas van a estar en la parte opuesta y lo van a estar jalando gravitacionalmente hacia la Luna. Y Júpiter va a, estar haciendo, va a estar haciendo lo propio pues hacia Júpiter, ¿cierto? Entonces Júpiter lo jala, jala a Io hacia Júpiter y las lunas jalan a Io hacia las lunas. Entonces es un tire y afloje, tire y afloje que se denominan fuerzas de marea. Esas fuerzas de marea, de marea producen deformaciones de Io y hace que Io se caliente en su interior y producto de ese gradiente geotérmico se produce el vulcanismo tan intenso que tiene esta eh, lunita del sistema solar, bien? Que como les digo en tamaño no es eh, más grande que la luna que tiene la Tierra. Aquí en esta fotografía vemos, esta es una imagen del, de la misión Voyager, eh, un penacho volcánico eh, que se ve así en el limbo de ello. Eso que ustedes ven ahí es material saliendo de un volcán. Eso es una gran erupción volcánica, ¿ok? Aquí pues mostramos precisamente ya una imagen que nos eh, de pronto nos deja ver eh, un poco más fácil ¿Cómo es que es ese, esa deformación? Entonces vemos que IO se deforma, IO se deforma, ¿ok? Y eso produce que el interior se caliente y produzca este tipo de actividad interna. Que a diferencia de la Tierra, los volcanes en IO no están dados por placas tectónicas. De hecho, como dato curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero aquí se lo comentamos, el único cuerpo del sistema solar que tiene eh, placas tectónicas es la Tierra, por lo menos hasta ahora. Hay tal vez una, digamos, como una pista eh, y algunos indicios que Europa, que es otra luna de, de, de Júpiter, pueda tener placas tectónicas. Eso no se ha comprobado del todo. Faltan, digamos, como más evidencias, sobre todo de tipo eh, estructural, de tipo de geodinámica interna, etcétera. Pero hasta el momento lo que sí sabemos es que el único planeta con placas tectónicas activas y con una tectónica activa desde el interior de la Tierra, es precisamente eh, la Tierra, ¿sí? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Ahora, si vemos a Io en secuencia de fotogramas, estas son fotografías tomadas a diferentes tiempos, vemos, por ejemplo, en la parte superior, cuatro fotografías, si vemos hacia el limbo del, eh, de la luna Io, Observamos unos penachos volcánicos que se van desplazando cada vez más hacia el centro de la imagen eh, y aquí lo que observamos, eh, observamos es efectivamente esa actividad volcánica intensa. Si vemos el último fotograma que es el que está a la en la parte derecha, superior derecha, vemos que hay unos penachos volcánicos a una parte medio brillante que se alcanza a observar, eso corresponde a precisamente una eh, actividad de un volcán que es el volcán Prometheus y también vemos en el limbo, en la parte de abajo, en el segundo fotograma, ya como un zoom de esa región, un penacho volcánico que corresponde al volcán Samama, eh, que es también bastante activo en la superficie de Io. Esta es otro, otra imagen tomada por eh, la Voyager, en donde se ve la erupción la erupción del volcán del volcán eh, Pele. Ese volcán es uno de los eh, volcanes más grandes que está cerca de la región ecuatorial de Io y vemos que tiene una altura de cientos de kilómetros, ¿ok? Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, aquí nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, vamos a ver acá la siguiente diapositiva, ahora sí, que si comparamos esa altura de la columna eruptiva producida por Pele, 460 kilómetros de altura, con la columna eruptiva, una de las columnas eruptivas más altas registradas aquí en la Tierra, que corresponde a la erupción del volcán Novarupta en 1913 que fue de 51 kilómetros de, de altura, que es bastante, es muy alto, pues una erupción en IO eh, o esa columna de material, pues tiene una altura sumamente grande comparada con uno en la Tierra. De hecho, es eh, mucho más de la altura a la que se encuentra la Estación Espacial Internacional que está orbitando la Tierra, que si mal no estoy está por el orden de los 420 kilómetros de altura aproximadamente. Entonces, esta altura de esta columna eruptiva pues es bastante grande y eso obedece a ciertas razones principalmente principalmente a que eh, Io tiene un campo gravitacional mucho menor que el de la Tierra porque es de menor tamaño por consiguiente el material es, eh, tiene digamos más facilidad de escapar hacia la, hacia el exterior y además que Io a diferencia de la Tierra no tiene atmósfera lo cual le permite pues que alcance estas alturas con bastante facilidad aquí en la Tierra Precisamente al tener una atmósfera eh, de cierta manera inestable comparada con otros cuerpos del sistema solar, como lo es Venus, por ejemplo, pues esas corrientes eh, atmosféricas a diferentes alturas de, de, la, de la atmósfera eh, producen que la columna de gases eh, y de cenizas se deflecte fácilmente. Entonces, no, no alcanza alturas de, de cientos de kilómetros. O sea, le, le es imposible alcanzar esas alturas, precisamente por la misma eh, estructura de la Tierra en términos atmosféricos. Bien. Aquí vemos otros fotogramas. En la parte superior vemos al volcán Pele, que es ese penacho negrito en el centro y alrededor tiene como, una, como un anillo naranja, parece una dona, grandota. Vemos en el siguiente fotograma, que es el que está en el medio, en la parte superior, que ya ese círculo naranja, ¡pum!, como que fue eh, cortado, ¿cierto? O sea, ya ha sido interrumpido por una gran manchón negro que corresponde a la erupción del volcán eh, eh, Pilan y a la derecha vemos nuevamente que esos depósitos negros que habían cubierto esa rosquilla naranja de la erupción de Pele, otra vez se cubren con un material naranja producto de erupciones del volcán Pele. Es decir, la superficie de Ido permanentemente se está eh, regenerando, se está eh, renovando, lo cual indica una actividad geológica permanente. En Io, hay una característica bien interesante en Io. En Io, tanto las misiones Voyager como la misión Galileo no ha encontrado ningún cráter de impacto en superficie, lo cual dice que es un planeta geológicamente activo y con una grandísima actividad interna, ¿bien? Que se refleja en superficie. Eh, aquí tenemos con la comparación de dos volcanes. El que está arriba es el volcán bastar en el hemisferio norte de la luna Io, que tiene un diámetro... Esa caldera grande tiene un diámetro de 306 kilómetros, que es la parte alargada. Y si lo comparamos con el que está en la parte inferior derecha, que es el, eh, uno de los volcanes más grandes del planeta Tierra, eh, que cuya caldera eh, mide 100 kilómetros de diámetro. Este es el volcán Toba, que se encuentra en Indonesia. Entonces vean que el tamaño es considerable. Obviamente también, y al ser una luna pequeña, eh, toda esa actividad interna, toda esa energía que alberga en su interior en forma térmica, ¿verdad? Cuando sale al exterior, pues por su bajo campo gravitacional y también por lo que se sospecha es una delgada litosfera, permite que se formen estas estructuras de gran tamaño. Otra comparación, eh, bueno, no comparación, sino unos volcanes que están en la superficie de ello, mejor, es eh, Tupan Patera y Loki Patera, en donde se ve material fundido en el interior de, esas, de esos volcanes. Esas partes oscuras que ustedes ven ahí son lagos de magma, bien compuestas principalmente por silicatos y grandes contenidos de azufre también. Aquí vemos una, un GIF, una, una secuencia de fotogramas. En la parte superior, en el limbo, se alcanza a ver un penacho volcánico que fue capturado por la misión, la misión New Horizons en su paso, en su viaje que hizo desde la Tierra hacia eh, Plutón. En ese momento estaba apuntando hacia ahí y tomó esa secuencia de fotografías. Voy a volverlo a pasar para que lo tengan ahí presente. Y esa secuencia de fotografías la armaron como un pequeño videito y en la parte de arriba se ve al volcán Bastar, a ese volcán grandote que les mostré, de 306 kilómetros de diámetro, haciendo erupción. Entonces, esta es una de las eh, imágenes más chéveres, ¿sí? a pesar de que está a color y no está en la mejor resolución, pero es de las más chéveres porque muestra esa, como ese penacho volcánico, ¿verdad? Todo ese material saliendo del volcán. Es espectacular, es realmente bien interesante. ¿Qué pasa con, ese, con todo ese material? Curiosamente, las auroras polares que se forman en Júpiter, a diferencia de las auroras eh, polares tanto boreales como australes que se forman aquí en la Tierra, no provienen eh, o no se forman por la actividad o por la interacción, mejor, de partículas cargadas del Sol con el campo magnético de Júpiter, que al entrar a la, a, a la atmósfera se ioniza, ¿no? En el caso de Júpiter y de Saturno, también ocurre con Saturno, ese material proviene de sus lunas, en el caso particular de Júpiter, de Io, todo ese toda esa cantidad de eh, de material que es expulsado por los volcanes, partículas de, eh, de azufre de hierro, sílice etcétera, todos esos silicatos, todo, todo ese material eh, producto de las erupciones volcánicas en, en, en Io se ioniza e ingresa a eh, los polos de Júpiter y solamente son observables en Ciertas longitudes de onda, particularmente en el, en el ultravioleta. Entonces, digamos que la, la fuente aquí de las auroras polares de los planetas gaseosos no es tanto la radiación que viene del, del, del sol, esas partículas cargadas que provienen del sol, sino de material que se ioniza, producto o cuya fuente son los volcanes en io, en el caso de Júpiter. Vamos a ver más adelante que en Saturno ocurre algo parecido, pero la fuente no es io, es otra, es otra lunita bien interesante que de hecho la vamos a mencionar acá bastante. Bien. Entonces aquí tenemos alguna, esta es la distribución de los puntos calientes y de los de esos volcanes que están en Io, ¿ven? que están en todo lado, esos triangulitos muestran que están en toda la superficie de Io. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Tierra, vemos que la distribución es completamente diferente. Ya, ya vemos y entendemos de cierta manera que precisamente por efecto de las placas tectónicas aquí, aquí, en, la, aquí en la Tierra, la gran cantidad de volcanes, de los 1.500 volcanes eh, activos que existen actualmente, la mayoría... Eh, que están cartografiados son volcanes subaéreos, es decir, que están entre la superficie y la atmósfera, también existen volcanes submarinos, y de hecho hay muchísimos, lo que pasa es que no están todos cartografiados porque no se conocen todos, precisamente eh, eso radica en la dificultad, la dificultad de explorar el fondo oceánico, pero si sí vemos hay una gran distribución de los volcanes de la Tierra hacia, desde el Ecuador, cerca del Ecuador hacia el norte, esto obedece en gran medida a que gran cantidad de la masa continental se encuentra en el hemisferio norte. Muy poca de la masa continental se encuentra en el hemisferio sur, tal vez eh, exceptuando la Antártida, pero en la Antártida se han encontrado son volcanes subglaciares. Y eso ha sido un descubrimiento reciente. Eso es como desde el año 2014-2015. Y parece que hay más, pero es algo bien interesante. En Io, si ustedes ven la gran distribución de volcanes, está muy cerca al Ecuador y ese tiene su razón de ser. Hay pocos volcanes en los polos, tanto norte como sur, y eso obedece a dos razones. Primero, que la resolución de las imágenes eh, capturadas por las misiones que han ido a, a estudiar eh, el sistema joviano, pues tienen dificultad con pasar cerca a los polos. Entonces, digamos que la resolución no es muy buena. Puede que hayan más, pero no se han visto con claridad. Y segundo, de esto también es un, un principio físico, y es que precisamente por esa deformación producto de los jalonamientos eh, gravitacionales que, que, que produce Júpiter y las otras lunas con, eh, cuando IO está orbitando alrededor de este planeta, pues producen una mayor deformación cerca de las regiones ecuatoriales. Entonces, allí es donde se va a acumular la mayor cantidad o la mayor densidad de volcanes en la superficie de IO. Y bien, esos son, digamos, los, las estructuras. ¿verdad? esos volcanes que se producen en esta pequeña luna de Júpiter que vuelvo y digo, no son los únicos hay volcanes en la Tierra, hay volcanes en Venus hay volcanes extintos en la Luna, hay volcanes en Marte hay volcanes aquí en Encélado pero en Encélado, lo interesante es que los volcanes no son de magma los volcanes emiten ¿verdad? y, y, las, y los flujos que, y el material que sale a la, a la superficie no es magma como ocurre en la Tierra, como ocurre en Io, sino aquí los volcanes y el magma y el material que sale a superficie son de hielo. Resulta que esta pequeña luna de, Jupiter, de Saturno, perdón, esta pequeña luna de Saturno presenta gran actividad interna hacia el hemisferio sur. Es bastante interesante que la actividad se presente restringida al hemisferio sur. Bien, de hecho hay varios modelos que se han propuesto para eh, poder digamos correlacionar las observaciones con la deformación que sufre esta luna y lo que sí se sabe con certeza es que esas erupciones y estos penachos volcánicos que vemos acá son eh, ocurren a lo largo de estas regiones de eh, fracturamiento que se denominan las rayas de tigre aquí lo podemos ver en esta imagen que son esas rayas esas líneas largas de como el color azul claro que van de izquierda derecha verdad como, como inclinadas hacia la parte de arriba esas grandes fracturas son las denominadas rayas de tigre a lo largo de esas zonas de fracturamiento y si ustedes observan vean que esa parte cierto no tiene no tiene eh, gran cantidad de cráteres de impacto la parte derecha sí tiene gran gran cantidad de cráteres de impacto pues vemos que ese hemisferio que esa parte de la luna en ese lado es geológicamente activa comparada con la parte eh, que tiene una gran densidad de cráteres de impacto. Es bien interesante eso, realmente es algo, algo para, para tener en cuenta. Estos penachos volcánicos fueron detectados por la misión Cassini. Eh, su composición también fue medida con precisión. Bien, hay varias imágenes que muestran efectivamente que esta actividad interna está, está produciéndose a lo largo de estas regiones eh, altamente fracturadas, gracias al tránsito que ocurrió. De Encelado por una estrella se pudo identificar la química, o sea, es decir o, 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 la, o la composición química de ese material que ha sido que ha sido desde el interior. ¿Cómo funciona esto? Es básicamente eh, como jugar, ¿cierto? Eh, billar eh, con las estrellas y con las lunas y con los planetas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la cuestión? La estrella que está mucho más lejos que Encelado, ¿cierto? Mucho, mucho más lejos. Esa luz de la estrella, cuando Encelado pasa por el frente, esa luz de la estrella eh, atraviesa ese material que está siendo eyectado por, eh, por el interior de Encelado. Y al poder identificar esa interacción que tiene la luz de la estrella con ese material particulado de las eyecciones de los volcanes, de los criovolcanes en Encelado, es posible saber de qué están compuestos, ¿sí? Haciendo. Una, un análisis espectroscópico muy parecido a lo que hacemos en laboratorio cuando tenemos, digamos, un telescopio o un instrumento en el laboratorio, ¿cierto? Una lámpara de hidrógeno o de helio, lo que sea, y ese, ese, ese gas es calentado para que emita radiación, ¿verdad? Y se puede determinar la composición de esa lámpara, ¿ok? Entonces, en este caso, pues la estrella nos está sirviendo, sirviendo como esa fuente emisora, ¿verdad?, de luz que nos permite identificar esa composición química del material que está siendo eyectado por el interior del celado. Entonces, eh, gracias a eso se pudo determinar que hay gran cantidad de agua, hay gran cantidad de metano, bueno, de muchos elementos que ya nos dan como una idea de lo que puede estar ocurriendo en el interior. Entonces, gracias a lo que vemos en el exterior, podemos, de cierta manera, saber qué hay en el interior. Entonces, aquí lo vemos ya más eh, en detalle. Vemos que hay gran cantidad de H2O, de agua, de CH4, metano, NH3, que es eh, amoníaco, dióxido de carbono, otros orgánicos, bueno, un montón de, un montón de elementos. Precisamente eh, gracias a esa coincidencia que tuvieron eh, los, eh, o oh, que se tuvo cuando se alineó eh, Encélado y esa estrella que permitió el paso de la luz de esa estrella a través de ese material particulado que salía por los criovolcanes del hemisferio sur de Encélado, ¿bien? Tenemos algunas otras fotografías que muestran precisamente esos penachos volcánicos. Hay gran actividad en el, en el, en el sur de, en el hemisferio sur de Encelado Y como les comentaba, estas son las regiones de eh, gran fracturamiento, las denominadas rayas de Tigre, que son Alexandria Sulcus, eh, Bagdad Sulcus y Damascus Sulcus. Si ustedes ven, eso tiene pues nombres de la parte de Egipto, parte de eh, Irak, ¿verdad? Entonces eh, son. Cairo Sulcus, por ejemplo, ¿okay? y ahí está ubicado exactamente en toda la mitad donde dice polo sur, ahí está el polo sur de cielo, Entonces, toda esta actividad se da en el hemisferio sur de la Luna. ¿bien? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto? Ustedes pueden preguntarse en casa. Bueno, esto, esto puede tratarse de algo muy parecido a lo que vemos aquí en la Tierra, que son los denominados geysers. Y la respuesta es: no, no son geysers, son volcanes, porque la dinámica de los geysers es muy distinta a la de los volcanes. Para tener geysers, ¿cierto? Se necesita un sistema de recarga, normalmente formado por eh, sedimentos poco eh, consolidados con gran poros, porosidad. Hagan en cuenta, como cuando ustedes juntan, si cierran sus puños, el puño de la mano izquierda y el puño de la mano, mano derecha, y lo intentan juntar, por más junto que quede, van a quedar huequitos, ¿cierto? Van a quedar espacios pequeños. Eso ocurre con los granitos. ¿Cierto? Con el, con el material, los sedimentos, que al no ser todos perfectamente cúbicos, ¿cierto? Sino que son irregulares, cuando uno los junta, por más que sea, van a quedar pequeños espacios. Esos espacios se van a llenar con agua. Entonces, ese sistema va a ser un sistema de recarga que cuando se presenta o cuando están en contacto con un, con un cuerpo magmático, con, ro, con eh, magma del interior de la Tierra, como ocurre, por ejemplo, en Yellowstone, ¿cierto? Que es un supervolcán de la Tierra, el, el parque Yellowstone es un supervolcán. De 85 kilómetros de diámetro, la caldera es gigante. O sea, uno está dentro del volcán y ni cuenta uno o se da que está dentro del volcán. Ahí debajo de todo eso hay una gran cantidad de magma, ¿verdad? Y ese sistema de recarga, ese acuífero subterráneo, se recarga, se calienta el agua que hay por debajo y eventualmente, ¡pum!, bota un chorro. Por eso es, digamos, que ese geyser tiene una periodicidad tan exacta, no solamente en Yellowstone, en, en Chile. También hay varias, eh, varios geysers, y de hecho es un plan turístico fabuloso. Tocó uno levantarse muy temprano, 4 de la mañana, lo recogen a uno, mentiras, 3 de la mañana lo recogen a uno para estar a uno ya a las 4 y media, 5 de la mañana y poder ver la, eh, en la salida de, del agua caliente del interior de la Tierra. Pero eso es un geyser, es un sistema de recarga en, una, en un acuífero subterráneo que se va calentando y sale como si fuera una olla express, con cierta regularidad. Esto no es, no es lo que ocurre en Encelado. Es decir, lo que tenemos en Encelado no son geysers, ¿cierto? Sino son criovolcanes. Ahí en la parte superior derecha, yo sé que dicen Enceladus, Cold Geyser Model, ¿ok? Pero realmente la dinámica la dinámica es de un volcán. Porque para tener vulcanismo, o sea, para tener un proceso de eh, vulcanismo, se requieren tres factores. Primero, que haya un gradiente geotérmico. Es decir, ¿qué significa eso? que la temperatura que yo tengo en superficie sea menor a la que tenga en el interior. Entonces, cuando yo me voy enterrando, ¿cierto? Cuando yo voy ganando profundidad, me voy yendo hacia el interior del cuerpo, la temperatura es mucho mayor. Ahí tengo un gradiente geotérmico eh, producto, ¿verdad?, de ir variando o ir cambiando una variable que es la profundidad. Entonces, aumento la profundidad, gano temperatura. Entonces, hay un gradiente geotérmico. Segundo factor, debe haber un material para calentarse, si no hay nada que se caliente, pues no eso eventualmente nunca va a salir. ¿Sí? Entonces, si hay algo que haya que que, que esté adentro, que esté en el interior y se caliente, eventualmente cuando alcance cierta, cierta temperatura, su volumen va a ser mucho mayor, ¿verdad? Su densidad se reduce y pum, eso tiende a subir, tiende a llegar al, al exterior. Y tercero, debe haber una estructura que permita que ese material que se ha fundido producto del gradiente geotérmico llegue a superficie. ¿Y a eso cómo se le conoce? Como un volcán. Pero en este caso, en Encelado, no son volcanes como los que vemos aquí en la Tierra o en Io, sino son volcanes de hielo, porque precisamente la temperatura en superficie de Encelado es muy bajita, pero la temperatura que está en el interior es de 0 grados, 1 grado Celsius, que es muy bajito pero es mucho mayor que la temperatura que está en superficie, ¿verdad? Que, es de, que es, está muy por debajo del, 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 de los 0 grados Celsius, por eso es que está congelado, ¿vale? Entonces, a pesar de que es frío, en el interior está más caliente. Es algo bien interesante, puede que sea un poco confuso, pero el hecho es que el material que sale del interior de encelado no es magma, es agua, es agua, que cuando llega a superficie, el agua... Cuando se encuentra con esas bajas temperaturas de superficie, adivinen qué pasa. Efectivamente se va a volver hielo, se van a volver cristales de hielo. Entonces los volcanes van a emitir es agua que cuando salen a superficie ya se vuelven son material muy fino que son pequeños cristales de hielo. Eso debe ser un espectáculo total poder ver un criovolcán haciendo erupción. Es debe ser absolutamente fabuloso, fabuloso. Muy bien. ¿Qué otra cosa eh, tenemos aquí para mostrar. Precisamente como les comentaba, conociendo de lo que está hecha, eh, digamos, la, la geoquímica de, esas, de ese material que está siendo expulsado desde el interior de Encelado, y con los datos de la misión Cassini orbitando a Saturno y pasando muy cerca a Encelado, se ha podido determinar que bajo esa región, ¿verdad?, del hemisferio sur de Encelado, si bien está cubierto por una gruesa capa de hielo que se estima más o menos entre aproximadamente 5 kilómetros de espesor, por debajo puede haber un océano líquido ¿bien? y puede haber un océano líquido precisamente por eso que hablamos del eh, gradiente geotérmico, y si hay actividad eh, si hay digamos algo internamente que está produciendo que ese hielo se derrita, pues posiblemente se trate de una fuerte fuente de calor interna y ya sabemos que esa fuente de calor interna, por ejemplo, aquí en la Tierra, produce que a lo largo de esas zonas de fracturamiento de la corteza oceánica se produzcan todos unos ecosistemas, ¿verdad? Y toda una cantidad de organismos vivos, de animalitos, ¿verdad? Que son exclusivos de esas regiones que se llaman los, eh, le, los black smokers y las ventilas, las ventilas oceánicas, ¿verdad? Entonces, tenemos. Eh, todo un ecosistema alrededor de ese ambiente geológico que es exclusivo a esa parte del, del planeta Tierra no necesita radiación para realizar sus procesos metabólicos. De hecho, tienen una, una bioquímica completamente diferente eh, precisamente porque al estar tan profundo en la radiación solar pues no llega. ¿sí? Entonces tiene, tienen otra manera de generar su metabolismo y de procesar los nutrientes. Es, es todo un ecosistema bien interesante. Entonces seguramente en Encelado puede estar ocurriendo lo mismo ¿okay? ahora si hay contacto de magma cierto del magma en la en el interior del encélado del, del con la superficie y hay agua se puede presentar el denominado proceso de serpentinización que es un proceso en el cual se, hay una alteración eh, un cambio perdón, un cambio químico que es la inclusión de fluidos hidrotermales en esa en esa mineralogía que forman las rocas del suelo oceánico, que, se, que es un proceso denominado eh, metasomatismo, que hay un metamorfismo producto de fluidos muy calientes y produce un proceso de serpentinización, que es algo que vemos también aquí asociado a eh, procesos de interacción de, de fluidos muy calientes con las rocas basálticas, por ejemplo. Entonces, muchos de esos procesos de serpentinización también proveen de nutrientes a... Eh, microorganismos, por ejemplo, ¿sí? entonces digamos es toda una relación sumamente interesante desde la desde la parte biológica eh, microbiológica que a la final digamos desencadena un eh, estudio interdisciplinar que es lo que precisamente trabajamos en astrobiología. Entonces en ese lado pequeñito pero bien bien interesante. Ya yéndonos más lejos en el sistema solar encontramos un planeta enano que es Plutón. Plutón era considerado como un cuerpo, eh, digamos, que sin mayor interés, precisamente por la baja resolución que teníamos de las imágenes tomadas por Hubble, por el Telescopio Espacial Hubble, eh, en fin. Pero cuando New Horizons llega el 4 de julio de, del año 2015 a realizar sobrevuelos del planeta nanoplutón, se encuentra que tiene una... Eh, unas estructuras geológicas muy interesantes. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que es esa parte blanca, que es la región de sputnik Planitia es una región que se caracteriza por tener diferentes tipos de terrenos, terrenos que tienen una geomorfología muy distinta unos de otros. Se presentan inclusive patrones poligonales que eh, dan indicios a algún tipo de convección interna que puede estar, digamos, como derritiendo ese hielo que se encuentra en superficie. Se han hecho mapas de unidades geomorfológicas en la superficie de Plutón que le permite a los científicos poder identificar, ¿cierto? No solamente los terrenos como tal, sino la posible actividad interna que esos que este cuerpo tenga. Básicamente que lo, lo que vemos en superficie en los cuerpos rocosos es como las cicatrices de lo que pudo haber ocurrido en el interior o de lo que está ocurriendo en el interior. Entonces, Hacer cartografía geológica, hacer estos mapas geológicos, mapas de las unidades de roca, las unidades de hielo, etcétera, nos permite entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en el interior de estos cuerpos. Tenemos una fotografía de lo que parece ser un criovolcán. Eh, por aquí tenemos esta zona que tiene una topografía diferente, parece ser que es como una caldera que corresponde a un criovolcán. Es la única imagen así como buena resolución que se tiene y recordemos que a diferencia de otras misiones de exploración planetaria, New Horizons no estuvo nunca planeado para quedar orbitando alrededor de Plutón, sino para pasar muy cerca y poder tomar la mayor cantidad de datos posibles en cuestión de segundos. Segundos. ¿Por qué? Porque si se planeaba una misión a Plutón que tuviera el componente de quedar atrapado en órbita, eso se hubiera tardado, pero un montón de tiempo, un montón de tiempo. Entonces el equipo de eh, New Horizons decidió, pues vea, en vez de hacer eso, más bien mandemos una misión que pueda tomar... Muy buenas imágenes, muy buenos datos en diferentes longitudes de onda de la superficie de Plutón, pero que pase lo más cerquita posible y que llegue en el menor tiempo posible. Por eso es que hizo un sobrevuelo rapidísimo y después siguió hacia la parte eh, más externa, hacia la región del cinturón de Kuiper, en donde se encontró después con el hoy bautizado eh, Arratok, antiguamente conocido como Ultima Thule. Bien, aquí vemos algunos de estos terrenos, como les mencionaba, estos terrenos que están... Eh, se ve muy bien cómo unos están por encima de otros, ¿verdad? Mostrando de cierta manera que puede haber un avance de estos lóbulos o este material, eh, eh, digámoslo, material así como poco uniforme sobre esos polígonos. Se ven inclusive estructuras que tienen secuencia lineal, muy similares a los denominados pit chains que se observan en cuerpos como Venus, como Marte. En cuerpos como encélado, allí también se presentan cadenas de pits. Pits son como pequeños eh, colapsos, ¿verdad? Eh, círculos que se forman por colapso o por diferentes esfuerzos en las superficies de los planetas. Aquí también en, en, en Plutón se ven muy bien. Aquí, por ejemplo, se ven esos benditos pits que parecen como, como pequeños granitos, ¿cierto? de la superficie de Plutón. Esto se ve hacia la parte, hacia la región sur de Sputnik Planitia en, en, en Plutón. Y se ven muy bien esos, esas, esos pits y esos eh, huequitos en la superficie de esta región que fue estudiada y fue analizada por la misión New Horizons. Su formación, vuelvo y digo, posiblemente se trate de actividad interna de, que genera algún tipo de gradiente geotérmico plutón que esté produciendo colapso de, esta, de este material de hielo que genere estas, estas estructuras. Bien, eso, vuelvo y digo, sigue siendo un tema de estudio. Eh, por ahí estuve viendo que Alan Stern y el equipo de Southwestern Research Institute y otros científicos de NASA y de la, de la misión New Horizons están haciendo reuniones permanentes en estos días para sacar nuevos datos y eh, nuevas publicaciones de tal manera que esperemos a ver qué encontraron ellos y que podamos con esos artículos poder eh, tener un poquito más claro ese modelo de lo que ocurre con Plutón. Bien, entonces pues ahí vamos aprendiendo cada vez más cosas otro cuerpo interesante y que tiene muchas estructuras de interés es Venus bien que es el gemelo del planeta Tierra esta imagen que vemos acá es una imagen de falsa color de falso color de la superficie de Venus realmente si viéramos a Venus a simple vista no lo veríamos así lo veríamos completamente cubierto de nubes porque Venus tiene una densa atmósfera que no permite ver el interior o sea no permite ver la la, la superficie vale pero lo que sí sabemos de Venus es que eh, tiene rasgos únicos del sistema solar, tiene terrenos muy elevados, ¿verdad? Que corresponden alguno de ellos a grandes cuerpos volcánicos, volcanes muy, muy grandes en extensión, tan grandes eh, o un poco, un poco menos de grandes que, por ejemplo, el, el Monte Olimpo que lo vamos a ver más adelante. Tiene también características de estructuras lineales que parecieran fracturas eh, en la parte ecuatorial, los denominados casmata. Mm, y bueno, estos rasgos han sido eh, o ha sido posible evidenciarlos gracias a los datos tomados de la, por la misión eh, Magallanes, utilizando un instrumento de radar que permitía eh, visualizar la superficie de Venus y que nos permite pues tener una eh, idea de cómo es que está este cuerpo constituido en su superficie. Ahora, ¿por qué es importante analizar la superficie? Porque vuelvo y digo, la superficie eh, tiene, de cierta manera, o registra, guarda un registro de la actividad interna, pasada o actual que tengan estos, estos, estos planetas. Bien, actualmente se están diseñando varias misiones y varios conceptos de misiones que permitan ir a la superficie de Venus y estudiar eh, en tiempos más prolongados la superficie, porque los datos, los únicos datos que se tienen de la superficie de Venus son los, eh, aquellos que fueron eh, provistos por la las misiones eh, venera que fueron estas misiones rusas que llegaron a la superficie pero por, por el, la alta temperatura que ocurre en la superficie de Venus pues no fue posible mantenerlos más de dos horas activos y se derritieron hay que tener en cuenta la superficie eh, de Venus tiene una temperatura si uno estuviera parado allá eh, tendría una temperatura más o menos de 470 Kelvin es muy muy caliente la presión atmosférica es 92 veces la presión atmosférica terrestre Caminar sobre la superficie de Venus es el equivalente a estar caminando a un kilómetro de profundidad bajo el océano. Entonces, para que se hagan una idea, eso no es eh, para nada parecido a lo que tengamos aquí en la Tierra, no? Es bien distinto, a pesar de ser un planeta tan similar a la Tierra. ¿okay? Se ha encontrado evidencia, evidencia que apunta claramente a que Venus es volcánicamente activo. Siempre se tenía una imagen, o sea, había tenido una imagen de Venus que era un planeta muerto, o sea, que no, tenía ningún tipo de actividad geológica. Pero eh, se encontró que hay actividad volcánica, y eso gracias a la misión Venus Express, que observó en las regiones de Atra y de Indur eh, variaciones en la atmósfera de CO2 y variaciones termales siempre en el mismo punto. ¿Qué indica eso? Los volcanes, cuando hacen erupción, emiten grandes cantidades de eh, dióxido de carbono, de dióxido de azufre, ¿cierto? En este caso, pues, son las variaciones de dióxido de azufre las que vemos en la gráfica superior derecha y si siempre están en el mismo punto y además hay cambios de temperatura en el mismo punto pues hombre uno sabe que en esa región en superficie debe haber algo que está emitiendo esa gran cantidad de gases y que está calentándose temporalmente cierto o que tiene por lo menos una variación en tiempo y pues esos son los volcanes además que si por las imágenes de radar sabemos que hay estructuras que se parecen a volcanes y que tienen toda la eh, todo el componente estructural geomorfológico de un volcán pues Así como, como dice el dicho popular, ¿no? Blanco es, gallina lo, po lo pone y volcán en Venus se llama. Entonces, aquí tenemos pues precisamente esta evidencia recolectada por la misión eh, Venus Express, ¿vale? Que es de la Agencia Espacial Europea. Ya no está activa, dejó de funcionar creo que fue en el 2000, si mal no estoy, es 2015, 2016, una cosa así, pero eh, recolectó unos datos. Eh, Cruciales, cruciales. Estas variaciones de dióxido de azufre son en la atmósfera, porque vuelvo y digo, toda esa emisión de gases, pues llega a la atmósfera y si yo tengo variaciones en ese punto, en esa columna de, esa, de, esa, de ese elemento, de ese gas, ¿cierto? Entonces, de, esa, de esa molécula, entonces pues voy a tener una correlación directa con lo que ocurre en la superficie y así fue que se determinó que Venus tenía volcanes activos. Entonces, Venus, un cuerpo también muy interesante en el sistema solar. Otro cuerpo interesante que está en nuestro, uno de los planetas preferidos por todos, ¿no? Marte, ese planeta que queremos eventualmente eh, poder llegar y colocar eh, bases, poner eh, un, que, que, que el ser humano llegue allí en algún momento, pues Marte también tiene estructuras bien interesantes, entre estos, pues los volcanes, que están en la región del Tarsis Mayor, eh, pero particularmente uno, ¿no? Uno que está, digamos, como eh, como un gran referente de las grandes estructuras del sistema solar, que es este, este de aquí, que no está dentro del círculo, sino este de acá, que es el Monte Olimpo, y que vale la pena resaltar que cuando vemos la imagen de la superficie de Marte, Marte no es que sea así, no, estos colores lo que me indica son variaciones de altura. Los colores eh, azules, claritos y azules oscuros, me representan topografías muy bajas, es decir, está bien hundido, ¿ok? Mientras que los colores de que tienen ya tonos más naranjas y rojos son regiones más altas y los que son de color gris, color blanco, son regiones mucho, mucho más altas. Por eso vemos aquí la variación de colores desde la parte de afuera del círculo hacia el centro, eh, que nos muestra pues una gran variación en la altura, ¿no? Entonces está la región del Tarsin mayor, que tiene, de cierta manera, algunos científicos sospechan. Que hay una relación con este gran cráter de impacto de acá, en la, en el, en la parte antípoda de Marte, que es Gelas Planitia, que en algún momento, en la etapa temprana de formación de Marte, por allá en el, en el Noaquiano, Noakian, eh, pudo haber formado eh, o haber activado un vulcanismo, ¿cierto? Actividad volcánica y generado estos volcanes en la parte opuesta del impacto de este cráter en Marte. Eso, digamos, es algo que, está, que es muy debatido, es altamente debatido ahí. Tantos artículos a favor como artículos en contra que, mu que muestran que no hay ninguna relación ni eh, de causalidad ni tampoco relación temporal de estos dos eventos. Quiero si pues lo muestro acá como curiosidad para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto, esto es una imagen eh, de, que se denomina pues, el, el MOLA, que es el Mars Observatory Laser eh, Altimetry, que lo que muestra es esas variaciones de altura de los rasgos superficiales en Marte con una altísima, altísima precisión y una altísima resolución. Bien. Entonces, el Monte Olimpo es un eh, volcán, es un eh, volcán escudo, tiene unas laderas de muy baja pendiente, pero tiene una gran altura, tiene un diámetro aproximado, yo creo que por aquí tengo los eh, datos de, eh, del, del volcán Olimpo, aquí están, tiene un, un diámetro más o menos aproximado de 600 kilómetros, una altura de 22.500 eh, metros, eh, bastante grande si lo comparamos, por ejemplo, con la montaña más alta del... Planeta Tierra, que es el Everest, y pues el volcán más grande del planeta Tierra, que es el volcán eh, Kila de Mauna Loa, en Hawái. Si por ejemplo, si por ejemplo, pudiéramos poner, ¿Cierto? Al Monte Olimpo en el territorio colombiano, sería más o menos, igual de extenso, en diámetro de la distancia que tiene Bogotá a Túquerres. Sí, en el departamento de Nariño. O sea, si viajáramos en línea recta desde Bogotá hasta Tuquerres, ese sería el diámetro del Monte Olimpo. ¿okay? Es decir, que cabrían aproximadamente tres volcanes desde Punta Gallinas hasta Leticia en Colombia. Tres volcanes, o sea, tres volcanes de este tamaño que cubrirían de norte a sur el territorio colombiano. Es un volcán inmenso, inmenso. No hay ningún volcán de ese tamaño aquí en la Tierra. Entonces, eso es otra estructura para resaltar. Ya para ir cerrando y que no se nos alargue mucho esta presentación, pues vamos a cerrar con el planeta Mercurio que ha sido, digamos, objeto de varias noticias en estos últimos días porque hacia allá se dirige la misión BepiColombo, de la cual vamos a hablar un poco al final de esta presentación. Entonces, Mercurio es un planeta también bastante interesante. Esto es una fotografía que muestra la superficie en falso color con datos de la misión Messenger que estudió la superficie de Mercurio durante varios años. Esta misión Messenger pudo determinar algunos rasgos interesantes tanto en los polos como en las regiones ecuatoriales de eh, mercurio, entre ellos, por ejemplo, se pudo ya determinar con bastante precisión el tamaño del uno de los cráteres más grandes del sistema solar, que es el cráter eh, Caloris Basin, ¿sí? la cuenca Caloris en Mercurio, que tiene aproximadamente 1.500 kilómetros de diámetro. Entonces, eh, la línea amarilla era el estimado del tamaño de ese cráter, la línea azul punteada ya muestra el tamaño real de ese de ese cráter es mucho más grande de lo que se tenía, eh, digamos, eh, estimado en un principio. Entonces, esta es una de las estructuras así de gran interés en el sistema solar. Un cráter de 1.550 kilómetros de diámetro, eso es muchísimo, eso es inmenso. ¿bien? Estos cráteres de impacto se forman precisamente por el choque de eh, fragmentos de asteroides o fragmentos de cometa contra la superficie de los cuerpos rocosos que liberan una gran energía. En muy corto tiempo, ¿ok? Formando estas estructuras que tienen un aspecto circular y que tienen unos parámetros eh, geológicos, estratigráficos, petrográficos y estructurales muy característicos. Es decir, no todo lo que es circular es un cráter de impacto, ¿vale? Eso, tiene que tener, de, eso debe tener ciertas eh, características geológicas, de tal manera que. Eh, antes de afirmar que un cráter de impacto es un cráter de impacto, por lo menos aquí en la Tierra que es más complicado, se deben hacer ciertos estudios de campo. Ya para eh, determinar, ¿cierto? Para poder identificar que esas estructuras están presentes en otros cuerpos del sistema solar, particularmente en Mercurio, pues es mucho más sencillo, porque Mercurio no tiene atmósfera y eh, la evidencia de las, eh, del anillo externo, de la, del material de eyección que queda alrededor, digamos pues sí es fácilmente asociable con un cráter de impacto. Para la Tierra es otra cuestión, precisamente por la misma dinámica de la Tierra, por la interacción atmósfera-superficie, por la de renovación permanente de la, de la corteza, ¿cierto? En el proceso este de, de tectónica de placas que habíamos mencionado, pues aquí es un poco más complicado, pero el principio de la formación de un cráter de impacto es el mismo en Mercurio o en Venus o en Marte o en la Tierra o en cualquier cuerpo rocoso del sistema solar o inclusive cuerpos rocosos en otros sistemas solares, ¿vale? O sea, la dinámica es exactamente igual que se encontró en Mercurio, por ejemplo, en el polo norte de Mercurio se pudo encontrar que hay gran cantidad de hidrógeno y gran cantidad de agua en estado sólido, es decir hielo. En esas regiones del polo norte de Mercurio, en donde la luz nunca llega, ¿verdad? Que es en las partes bajas, digamos ahí, eh, en el interior de los cráteres de impacto, hay gran cantidad de hielo, hay gran cantidad de eh, agua congelada. Entonces ya Mercurio se nos empieza a volver interesante, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que aquí en la Tierra eh, a grandes profundidades en la Antártida, ¿cierto? Dentro del hielo se encuentran microorganismos extremófilos y allí, pues, hombre, si hay hielo aquí en la Tierra se han encontrado microorganismos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en tal vez, tal vez encontrar microorganismos en el hielo de Mercurio? Pero eso es un trabajo que, eh, pues, dará para mucho más adelante seguramente. También se observa un contraste, un contraste de terrenos de muy antiguos y muy, eh, muy nuevos, ¿ok? Que presentan variaciones, variaciones de diferentes eh, elementos químicos presentes en los minerales que forman estas rocas. Eso también indica que es un cuerpo que no ha tenido actividad tectónica. Eso es también bastante interesante y vale resaltar. También se logró observar y esto es muy interesante en uno de esos sobrevuelos que en el limbo, que en el limbo de Mercurio, hubo una digamos como un destello bastante intenso que pudo tratarse o de un impacto de un asteroide contra la superficie o tal vez que es, digamos son las mis hipótesis más más chéveres ¿no? O sea, no, no no quiere decir que sea la la, la correcta pero es una hipótesis interesante que se trate tal vez de un volcán activo en Mercurio, lo cual sería sumamente interesante porque eso nos está indicando también actividad interna. Puede, puede que sea de pronto en algunas regiones, no, no se sabe eh, de Mercurio, pero bueno, ahí está la, la, planteada la hipótesis. Posiblemente lo más probable es que la misión Messenger haya estado muy de buenas y haya visto justo en el momento en que un asteroide impactó contra la superficie. Seguramente es tal vez la más viable. Pero la hipótesis del volcán no está descartada. Eh, toca mirar. Por ahí, en algún momento, tuve la oportunidad de hablar con el profesor eh, Paul Byrne de la Universidad de eh, North Carolina, quien hizo parte del equipo Messenger, y me dijo que por ahí estaban ya los, parte de los análisis de ese material eh, prontos a publicar. Entonces, toca estar pendiente a ver qué sale, porque sí es bien interesante este, este tipo de, de material. Y ya para finalizar, pues vamos a ver un video de la misión Bepi Colombo, que hizo un sobrevuelo el 10 de abril de este año, en donde vemos, esta misión Bepi Colombo es una colaboración entre la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, y la Agencia Espacial Europea. Y estos son una serie de fotogramas que hermanan a forma de video, en donde muestran ya el último sobrevuelo que hace a la Tierra esta misión antes de dirigirse al planeta Mercurio. Entonces aquí, eh, pues es bien interesante, eh, digamos, ver cómo ya se están eh, realizando nuevas o se están enviando misiones a explorar estos cuerpos que en un principio se consideraban aburridos, sin ningún sentido, pues bueno, ya tenemos otra misión que va a ir a Mercurio. Entonces se espera que eh, llegue aproximadamente a, a Mercurio en el año 2025. Okay, debe, haber, debe hacer una inserción en órbita primero al planeta Venus, que lo va a poner ya como, lo, lo va a jalar un poco para que no se vaya, eh, digamos, no, no pierda su rumbo y después ya hará su inserción a órbita eh, producto de la atracción gravitacional a Mercurio por allá en el año 2025. Entonces, esa está en destino a Mercurio y esperamos pues obtener eh, datos bien interesantes de esta misión. Vale la pena resaltar que uno de los instrumentos... Creo que es el espectroscopio que tiene este, esta misión. Eh, el colombiano Julián Rodríguez, quien es profesor de la Universidad de Industrial de Santander, participó en el desarrollo de este instrumento. Entonces, chévere, chévere. Hay colombianos haciendo cosas muy interesantes por todo lado. Muy bien. Ya, eh, pues para finalizar, comentarles que nos sigan en redes sociales. Eh, ustedes pueden encontrarnos eh, a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. Nos encuentran en Facebook y en Twitter. De igual manera, el grupo de Ciencias Planetarias GSPA nos pueden encontrar en Facebook como Ciencias Planetarias UN y en Twitter como arroba grupo GCPA Y eh, también a la Universidad de La Sabana, los invitamos a que sigan en, por redes sociales en Twitter como arroba educa unisabana. Ahí también, pues, eh, publicamos de la, desde la Facultad de Educación bastante material eh, relacionado con astronomía, con ciencias planetarias, con... Eh, Biología, bueno, varios temas que tratamos en la Facultad de Educación y finalmente, pues aquí está mi red social, la Planetobar. Me pueden encontrar en Twitter, me pueden escribir cualquier inquietud, yo estaré más que dispuesto a resolverla. Entonces, hemos hecho un recorrido bastante interesante por estas estructuras del Sistema Solar, estas maravillas geológicas que nos eh, presentan los cuerpos rocosos del Sistema Solar. Volvo digo, no son las únicas, pero son bastante interesantes. Así que agradecemos nuevamente. Eh, que nos hayan acompañado en esta iniciativa de eh, virtualidad en la cual seguimos con nuestras charlas sabatinas eh, ahora a través de las plataformas eh, de Facebook, plataformas virtuales que nos permiten estar conectados con ustedes. Los esperamos dentro de ocho días. Escríbanos, compartan el contenido y recuerden escribirnos si tienen alguna inquietud. Agradecemos muchísimo su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, feliz día.